Amigos de la prensa local e internacional, muy buenas tardes y gracias infinitas por acompañarnos. Como todos saben, la noche del pasado domingo 9 de junio, el exjugador de Grandes Ligas, nuestro querido David Ortiz, fue víctima de un cobarde ataque recibiendo un disparo por la espalda. Un hecho que ha estremecido a todos los dominicanos y conmovido a su segundo hogar, la ciudad de Boston de los Estados Unidos, comunidad que lo acogió como uno de los suyos, destacándose por su excelencia deportiva, extraordinario carisma y su ejemplo de humanidad y amor al prójimo. El disparo, que pudo haber sido mortal, atravesó el cuerpo de David y en su trayectoria alcanzó la pierna derecha del comunicador Joel López. El proyectil afectó varios órganos vitales y un equipo de médicos dominicanos la atendieron en una operación de urgencia que se extendió hasta las 3:30 de la madrugada. Posteriormente fue trasladado en avión ambulancia desde el Aeropuerto Internacional Las Américas hacia el Mass General Hospital en Boston, lugar donde se encuentra en este momento rodeado del amor de sus familiares. Su gran fortaleza y su buena condición física contribuyeron a que David, nuestro querido Big Papi, superara esa etapa crítica de un episodio que pudo haber sido mucho peor. Desde un principio, el director general de la Policía Nacional, Mayor General Ney Aldrin Bautista Almonte, y quien les dirige, asumimos el compromiso de actuar sin descanso hasta identificar a todos los responsables intelectuales y materiales de este reprochable suceso, para detenerlos, presentarlos a la ciudadanía y ponerlos a disposición de la justicia. Antes de las 24 horas habíamos obtenido indicios significativos y en un tiempo aproximado de 72 horas identificamos, capturamos y sometimos a la justicia a 10 sujetos involucrados, logrando, gracias a evidencias materiales, documentales, audiovisuales y testimoniales obtenidas, que se le impusieran medidas de coerción de un año de prisión preventiva y que en el caso fuera también declarado complejo, como fue solicitado por el Ministerio Público. Reiteramos que como resultado de este eficiente trabajo, los autores materiales y los principales cómplices se encuentran bajo prisión. Siguiendo el protocolo para este proceso, en una segunda fase el equipo, junto al Ministerio Público y la Policía Nacional, pues continuaron trabajando sin pausa para establecer la o las identidades del autor o los autores intelectuales, así como el móvil de la acción criminal. Como es habitual en cualquier país del mundo, es normal que ante un hecho tan dramático y por el alto perfil, su notoriedad y simbolismo que representa a la víctima, se constituyeran espontáneamente decenas de hipótesis y de conjeturas, informaciones, a veces falsas, que confundieron la ciudadanía. Reacciones que reflejan la comprensible ansiedad de una población que demanda resultados inmediatos y respuestas urgentes. Comprendimos y aceptamos esas demandas, pero también llamamos a la comprensión, prudencia y paciencia. Nosotros como autoridades debemos respetar los procesos y la meticulosidad de una investigación de esa dimensión, de esa magnitud. Identificar, perseguir e imputar personas vinculadas a un hecho tan grave y de interés mundial debe ser el resultado de pruebas irrefutables que permitan lograr la condena de esos criminales, para lo cual es imprescindible analizar cuidadosamente todos los datos, contrastar cada testimonio, revisar y volver a validar todas las evidencias, evitar cualquier tipo de equivocación o de incongruencia. El lunes 10 de junio entrevisté personalmente a David Ortiz en la clínica Abel González, preguntándole quién sospechaba o quién podría tener intención de quitarle su vida, contestándome el amigo Big Papi que no tenía idea de quién podría desear causarle tan terrible daño, ya que no tenía problemas con nadie, no había recibido amenazas y nunca le había hecho daño a nadie. A pesar de esta respuesta segura y tan contundente de su parte, el equipo de investigación no escatimó esfuerzos para investigar
todas las posibles hipótesis y llegar a la verdad. Un acto de sicariato de esta envergadura implica múltiples maniobras que lo convierten en un hecho criminal complejo, que se planifica deliberadamente para evadir y confundir. En la mayoría de los casos que se ejecuta, utilizando varias estructuras para que no se entienda, también se dificulte la identificación de los autores intelectuales y el móvil, y de esa manera lograr ellos obstaculizar la construcción del organigrama que revele la dinámica completa. Ha sido nuestra labor descifrar ese entramado y así lo hemos hecho. Gracias a la ardua labor de los investigadores de la Policía Nacional y del Ministerio Público, llevada a cabo de manera científica y rigurosa, presentamos hoy a la ciudadanía y la opinión pública local e internacional las identidades de los autores también intelectuales, así como la validación mediante evidencias de la teoría más coherente con los hechos. En este sentido, informamos formalmente que el objetivo de este atentado no era la persona de David Ortiz, sino otro individuo que se encontraba en el mismo lugar y en la misma mesa, y que por coincidencia vestía un atuendo que fue confundido con el de nuestro exbeisbolista la noche del hecho. Esta confusión de objetivo parece haber sido inducida por una fotografía tomada unos minutos antes del ataque e intercambiada entre uno de los autores intelectuales y los ejecutores. La investigación demuestra que el objetivo del atentado criminal que afectó a David Ortiz no estaba dirigido contra él. El blanco de la estructura ejecutora y de los autores intelectuales era un amigo de David Ortiz y con quien compartía la misma mesa. Las evidencias señalan de forma inequívoca y científica que el ataque estaba dirigido específicamente contra Sixto David Fernández, quien era un asiduo visitante de ese establecimiento, especialmente los domingos, día de la semana en el cual acostumbraba tener una mesa reservada que compartió esa noche con David Ortiz. Evidencias recolectadas de los dispositivos de comunicación móviles de varios implicados evidencian dos aspectos críticos de la cronología de los hechos. Una descripción de la ubicación de la mesa donde se encontraba el verdadero objetivo y su tipo de vestimenta. Y una fotografía de escasa iluminación tomada minutos antes del ataque por el criminal Alberto Miguel Rodríguez Mota, y en la que, por la disposición de varios objetos interpuestos en primer plano, cubriendo la parte inferior de su cuerpo, dan la apariencia de que el pantalón que viste David Fernández fuese de color blanco, similar al que vestía David Ortiz. Al identificar a Sixto David Fernández por medio de esa fotografía intercambiada entre los ejecutores y uno de los autores intelectuales, este fue requerido para ser interrogado por nuestras autoridades, señalándonos David Fernández a Víctor Hugo Gómez como la única persona con posible interés de atentar contra su vida, lo cual había expresado a través de reiterados mensajes amenazantes, por un hecho ocurrido unos años antes y que pudo haber sido interpretado como un acto de delación en su contra, por el cual fue sometido a la justicia. Víctor Hugo Gómez es un peligroso prófugo de la justicia norteamericana, buscado activamente por la DEA y otros organismos por pertenecer al terrible y reconocido cartel del Golfo. También arroja la investigación que Víctor Hugo Gómez fue apresado por la DNCD y sometido a la acción de la justicia en el año 2011 por asuntos vinculados al narcotráfico. Un dato relevante en la investigación da cuenta de que Víctor Hugo Gómez coincidió en la cárcel La Victoria precisamente con Carlos Nike, Alberto Miguel Rodríguez Mota y el mismo José Eduardo Ciprián alias Chucky, quien es la persona que contactó a la estructura que operó para darle muerte a Sixto David Fernández y que por error disparó contra David Ortiz. Es decir, Víctor Hugo Gómez, presunto autor intelectual, compartió prisión con parte de los autores materiales que están hoy en día bajo prisión. Víctor Hugo Gómez, el cual reiteramos está prófugo de la justicia de los Estados Unidos, fue ubicado por última vez en dicho país, desde donde se presume planificó el atentado y orquestó el plan para asesinar a Sixto David Fernández. Reitero sus nombres: Víctor Hugo Gómez
y Alberto Miguel Rodríguez Mota. En tal virtud, el ejecutor Rolfi Ferreras Cruz o Ramón Martínez Pérez, alias Rolfi, admitió ser la persona que realizó el disparo y declaró ante las autoridades que desconocía que la víctima del mismo había resultado ser David Ortiz. El mismo relata, lo cual fue corroborado con las evidencias, que minutos antes del acto fue guiado a través de una secuencia de llamadas que le decían cuál era la ubicación y el tipo de vestimenta de su objetivo y por la fotografía a que hemos hecho referencia y que será presentada en unos minutos. Es usual en este tipo de estructuras criminales dedicados al sicariato que el ejecutor final desconozca detalles sobre el nombre o identidad exacta de quién o quienes ordenan la ejecución. Es por ello que en la mayoría de casos de esta tipología, la identificación del autor intelectual es la parte más compleja, dilatada y difícil en todo proceso. Esta lamentable equivocación no le exime de culpa, pues se trata de un hecho criminal, que sea cual sea el objetivo, es igualmente sancionable y procuraremos que sea castigado con todo el rigor de la ley. El hecho de que David Ortiz no haya sido su objetivo no cambia absolutamente en nada la naturaleza del hecho, porque es evidente que se tenía la intención de asesinar a una persona. La ley es igual para todos. Este individuo deberá responder también por sus actos, independientemente de cuál haya sido la víctima y cuál sea el objetivo, como lo establece el artículo 97 del Código Penal Dominicano, entre otros. Es oportuno agradecer a todos los dominicanos que se han sumado a dar soporte y apoyo y seguimiento al proceso y a todos aquellos que se han unido en oración en apoyo a David Ortiz y solidaridad con su familia. Reconocemos los importantes avances que hemos tenido y el inmenso reto que todo el país tiene ante la desafiante actitud de los criminales. Este lamentable acontecimiento no debe ni puede ser motivo para incentivar el temor, intranquilizar la sociedad y mucho menos puede ser objeto del oportunismo para afectar de manera desconsiderada la imagen de nuestro país, la hospitalidad, el espíritu alegre y la buena voluntad de nuestra gente. Tampoco debe ser motivo para cuestionar o hacer conjeturas acerca de la moral y los principios de un ser humano como David Ortiz. Tal y como les prometí el 16 de agosto del año 2016, cuando asumí el cargo de Procurador General de la República, de hacer cumplir la Constitución y las leyes, no descansaré ni un solo día hasta lograr que haya justicia por este atentado en que resultaron afectados David Ortiz y Joel López. Procuraremos que sean capturados los que faltan y sancionados todos los que participaron, independientemente de los motivos y las circunstancias. Seguiremos trabajando como manda la ley. A ninguna vida humana se le puede atribuir un valor material, sea David Ortiz o cualquier otro ser humano. Ningún acto de esta naturaleza puede quedar impune. Criminales con este nivel de desfachatez no pueden andar al margen de la ley en ningún lugar del mundo, ni aquí en la República Dominicana, ni escondidos en los Estados Unidos. Este crimen no solo ha sido un abierto desafío al gobierno y a la autoridad, sino un atentado al pudor y a la dignidad nacional, a la identidad dominicana, a sus símbolos más queridos. Ha sido un atentado contra todos los dominicanos, los de aquí y los de allá. Aquellos que, como David, se ausentan de manera transitoria de esta hermosa isla que los vio nacer. Muchas gracias. Bien, después de escuchar las palabras del Procurador General de la República, escuchemos entonces al Director General de la Policía Nacional, el Mayor General Ney Aldrin Bautista Almonte. Muy buenas tardes. Los hechos comprobados son los siguientes. La semana pasada les mostramos, concluimos nuestra intervención con este plotter en donde se observan
Las personas detenidas hasta ese momento, se ocupó la motocicleta en la que se transportaba Nata, quien fue golpeado en el lugar. Posteriormente a esto se produjo el apresamiento de Oliver en la ciudad de Santiago. Junto a Oliver se apresó al Chino y se apresó a The Chance. Posterior a estos se apresaron en Mao Rolfi y Calamargo. Esos apresamientos se produjeron y se ocuparon los vehículos que figuran ahí, un Hyundai i20 y un Hyundai Accent. Cada uno de estos se estableció la responsabilidad de los mismos. Oliver es quien se encarga de buscar a Calamargo, se encarga de buscar a Nata, y estos también se encargan de buscar a la parte del Cibao, que son el cirujano y a Rolfi. En el proceso de investigación se detienen estas personas, y luego en Santiago, enterrada en el patio de la casa de The Champs, se ocupa el arma que utilizó Rolfi para disparar. Esos son los hechos irrefutables que presentamos inicialmente. Como decía el honorable magistrado procurador general de la República, continuando con ese proceso de investigación, nuestros investigadores y el Ministerio Público pudieron establecer que la información que recibe la parte operativa dirigida por Rolfi se produce desde la cárcel del 15 de Azua, y la llamada, la conexión, la realiza el señor José Eduardo Ciprián, alias Chucky. ¿Quién es Chucky? Chucky es una persona que ha estado preso, que estuvo preso en el año 2013 en la Penitenciaría Nacional de La Victoria por robo. Obtuvo su libertad mediante un nuevo lugar, y luego en esa ocasión estuvo recluido por un espacio de un año, pero luego en el 2016 fue apresado por droga y en este momento está guardando prisión esperando por juicio. Chucky contacta a Oliver y contacta a el nombrado Hueso, quien es sus ojos fuera de la cárcel. Contactado Chucky, las autoridades procedieron a realizar una inspección en la cárcel del 15 de Azua y a ocupar un celular en la celda de este individuo. Conversando mediante los interrogatorios realizados y las entrevistas, manifiesta que quien lo contacta es otro recluso de la misma cárcel de nombre Carlos Rafael Álvarez Pérez, alias Carlos Nay, quien cumple una condena de 20 años y que actualmente lleva alrededor de 13 años y 7 meses preso. Buscamos a Carlos Nay para continuar con el proceso de investigación, y él mismo nos manifiesta, y se puede probar en el proceso de investigación, que es contactado por la persona que el señor magistrado procurador menciona, que es
el señor Alberto Rodríguez Mota. ¿Quién es Alberto Rodríguez Mota? Alberto Rodríguez Mota es una persona que estuvo recluido en la Penitenciaría Nacional de La Victoria en el año 2011 por violación a la ley 5088 sobre drogas. Y en ese mismo momento, en ese preciso momento, también se encontraba recluido en esa penitenciaría el nombrado Carlos Nay. Su relación inicia en la cárcel de La Victoria. Ahí está su expediente. Ahí está su expediente completo. ¿Quién es Gabriel Alexander Pérez Vizcaíno, alias Hueso? Hueso es la persona que Chucky contacta desde la cárcel para que sea sus ojos dentro de esta operación que se planificó. En principio, cuando mostramos nuestras imágenes de las evidencias colectadas en ese momento, se comenzaron a tejer una serie de hipótesis y demás, y que faltaba un carro, y que faltaba un carro. Faltaba un carro por presentar en ese momento, porque el proceso de investigación no es más que una serie de pasos lógicos. Nosotros teníamos conocimiento de este vehículo. Lo que nosotros estábamos dando seguimiento a este vehículo para establecer si nuestro objetivo se desplazaba en este vehículo, si Alberto se desplazaba en este vehículo. Pero una vez salieron todas las noticias de este vehículo y todo lo demás, como tenemos el control, procedimos a realizar la ocupación de dicho vehículo. Y este vehículo no es más que un vehículo que utilizó para transportarse el nombrado Hueso. Es la persona que se ve que llega a la calle paralela a la de la ocurrencia del hecho, donde este se desmonta, y no es más que un taxista que acostumbra a moverlo para sus diferentes acciones. Como decía el honorable magistrado procurador fiscal, en el proceso de investigación y las evidencias que le vamos a mostrar, porque primero le estamos haciendo una presentación, luego le mostraremos dos videos para que ustedes puedan observar los detalles. En el proceso de investigación se establece que le plantean una vigilancia a este señor. ¿Quién es este señor? Sixto David Fernández Vázquez. Se ordena una vigilancia para ubicarlo, se va a su residencia una semana antes. ¿Quién hace esto? Lo realiza Oliver. ¿Quién es Oliver? El que es contactado por Chucky desde la cárcel. Como decía el honorable magistrado, ya sabemos que Carlos Nay es contactado por Alberto. Ya sabemos que Chucky lo pone en contacto, Carlos Nay, con Alberto. En el proceso de investigación se establece, mediante evidencia ocupada, que realmente, como manifestaba el magistrado, el objetivo era Sixto David. Con esa información, los investigadores, el Ministerio Público, inician un proceso de investigación alrededor de Sixto David. Y en conversaciones, en entrevistas, en interrogatorios, Sixto David manifiesta
que la única persona que pudiese intentar quitarle la vida es su pariente, Víctor Hugo Gómez Vázquez. ¿Qué ocurre? Que en el proceso de investigación establecemos que también Víctor Hugo Fernández Vázquez estuvo recluido en la penitenciaría de La Victoria junto con el nombrado Alberto Rodríguez Mota, que su relación inicia en la misma penitenciaría nacional de La Victoria. Aquí están sus registros que dicen que en fecha 1-2-2011 ingresó a esa penitenciaría Víctor Hugo y que se encontraba en el bloque de Alaska, y también que el 31-3 del mismo 2011 Alberto Rodríguez Mota estuvo detenido, uno por violación a la ley 5088 y el otro por violación a la ley 5088, ley 36 sobre porte ilegal de armas de fuego y ley 7202 sobre lavado de activos provenientes del narcotráfico o de otra infracción grave. ¿Por qué dice, por qué se establece que su pariente pudiese quitarle la vida? Porque al momento de producirse el apresamiento de Víctor Hugo, Alberto recibe la información de que Víctor Hugo está preso, que lo lleva a la DNCD preso, y se moviliza hasta la DNCD, Cuando se moviliza hacia la DNCD, no está. Cuando va saliendo en una camioneta, viene entrando Víctor Hugo detenido y lo observa. Y asume que él es la persona que lo delata, que es la persona que lo traiciona y lo delata. Y por eso no le perdona el hecho, porque siente que lo delató y que por eso pasará bastante tiempo recluido en la cárcel. Estas son imágenes tomadas del celular. Estas son imágenes extraídas mediante análisis forense, utilizado con equipos Cellebrite, que son lo que utilizan todas las agencias de law enforcement. Hay un estándar para la extracción de estas informaciones y esas herramientas nosotros las tenemos. Mediante la utilización de esas herramientas del teléfono de Chucky, se produjo un análisis en el que se ocupan las fotografías. Esa fotografía que ustedes ven ahí es una fotografía tomada y señalizada desde el mismo lugar, el mismo día, a David Sixto David Fernández. Si ustedes observan la fotografía, usted pudiese apreciar que en esa fotografía él tiene un pantalón blanco. Él no tiene un pantalón blanco. Eso que usted aprecia ahí, como decía el señor procurador, no es más que algo que hay como una hielera encima de la mesa, pero lo que usted aprecia ahí es como si él tuviese un pantalón blanco y una camisa negra de como con rayas amarillas. ¿Cómo llega esa fotografía al celular de Chucky? La inteligencia es la siguiente: desde tempranas horas de la tarde, Alberto Rodríguez Mota está en el lugar del hecho. Está esperando que llegue Sixto David, que acostumbra a ir a ese lugar, que es amigo de David Ortiz.
y lo está esperando desde tempranas horas de la tarde, alrededor de las 5:40. Y se sienta en el lugar a esperar, a él supervisar su trabajo. En el transcurso de la noche, se para de su mesa y realiza esta fotografía. Le envía esa fotografía a Chucky, que está en la cárcel, quien le envía esa fotografía a Hueso, que son sus ojos. Y este se monta en el vehículo con los jóvenes que van en la motocicleta y le muestra, esta es la persona a la que le van a disparar. Esta es la persona, esta. No le dan un nombre. Le dicen a esta persona que está vestido así, miren la fotografía, miren la señalización, es que le van a disparar. Y le realizan esa fotografía. Esa fotografía se la marcan y se la envían. Ese que usted ve ahí es Sixto David Fernández. En el dial, momentos antes. Mírenlo ahí sentado de espaldas. Mírenlo ahí sentado de espaldas cuando es temprano en la tarde, alrededor de las 7 de la noche, cuando todavía no están prendidas las luces del local, cuando todavía no está lleno el local. Esta es la estructura que muestra cada una de las secuencias en la que ocurrieron los hechos. Permítanme mostrarle dos videos en los que ustedes podrán observar el comportamiento de los que estaban allí. Así estaba vestido David Ortiz. La foto de abajo es la que es extraída mediante análisis forense del celular de Chucky. Estos son los tres rostros que nosotros estamos buscando y que hemos conversado, ya hemos solicitado colaboración a instituciones que siempre han trabajado con la Policía Nacional de la mano y el Ministerio Público, como son la gente de Immigration and Customs, ICE, como es la agencia de los Marshall, y a través del señor Procurador General de la República, la ayuda y colaboración a la agencia del FBI. El cirujano, buscado en Estados Unidos, Víctor Hugo Vázquez, buscado por los Estados Unidos, Alberto Miguel Rodríguez, quien es la persona que coordina, que ofrece, que supervisa que se realice la operación, buscado por nosotros. Ahora les voy a mostrar un video de cómo se van desarrollando dos eventos paralelos. Tienen que ayudarme con este video, por favor. Ese atrás. Simplemente les vamos a mostrar dos eventos que se realizan en paralelo. Un evento en el que Alberto llega al dial. Ahí está, Alberto Rodríguez Mota, uno de los autores intelectuales, llega al bar aproximadamente 5:40. Fíjense que el bar está vacío. En ese momento de la tarde,
se sienta ahí con su celular, sigue avanzando la tarde. Yo no puedo saber lo que ahí ustedes ven cuando llega David Fernández Vázquez, aproximadamente a las, alrededor de las 7 de la noche, llega al negocio, saluda a todo el que está, busca una mesa, coordina con el personal de seguridad que lo ubique en una mesa porque vienen sus invitados, viene David Ortiz a sentarse con ellos. Miren cómo se presenta. Recuerden ustedes que esto es alrededor de las 7 de la noche, pero desde las 5:40, desde las 5:40, Alberto está sentado esperando. Llega, se sienta. ¿Y me escuchan? Sí. Bien. Bueno, pues aquí ustedes pueden observar. Aquí ustedes lo pueden observar. ¿Y ahí? Sí. Ustedes pueden observar aquí a Sixto David Fernández. Ustedes pueden observar en el círculo rojo a Sixto David. Ahora ustedes pueden observar cómo está Alberto sentado, un poco inquieto, pero ya ustedes pueden observar que ya es más de las 7 de la noche y ya se está llenando el lugar, ya se está oscureciendo. Se para en ese momento y es la persona que realiza la fotografía. Vuelve y retorna y se sienta. A enviar la fotografía tomada. La fotografía tomada en la escena. Ahí, en ese momento, alrededor 7:27, llega David Ortiz junto a Joel López al bar. Fíjense que es en la misma mesa en la que se encuentra Sixto David. Pero mientras eso sucede, ¿me escuchan ahí? No. ¿Se escucha? Sí. Bueno, mientras eso sucede, miren qué ocurre. En la avenida 27 de febrero, miren, se junta el grupo que va a ejecutar la acción. Ese que ustedes ven en la bolita caminando hacia la izquierda, ese es Rolfi, que va hacia el gift shop que hay ahí. Sin embargo, otra bolita que ustedes vieron que se movió hacia allá, ese es Calamargo, que va a un colmado que queda al lado de la estación de combustible de la avenida 27 de febrero. Esos dos que ustedes ven ahí, esos dos son el cirujano y Oliver, que están cuadrando cuál es indeciso. Miren a Calamargo cuando entra al colmado que está al lado de la bomba, y miren al motorista que participó también cuando entra Nata y compra un Gatorade. Ya él vio que Calamargo está dentro, pero no lo ve cuando sale. Está de espalda y no se da cuenta cuando él sale. Cuando mira que no lo ve, se me fue el hombre. Como se le fue el hombre, arranca y bota y se va, porque el punto de encuentro es la estación de combustible de la avenida 20, prolongación 27 de febrero. Miren ahí cómo va Rolfi, que ya fue al área de Guicho a montarse. Ustedes se acuerdan el vehículo que le dijimos, un Hyundai Accent, aborda. Hay otro vehículo parado aquí delante, que es el otro I-20. Y ahí viene Calamargo tomándose su
cervecita para abordar el mismo vehículo, mientras el motor del Nata sigue por fuera, miren el círculo, y de ahí parten. Esto se está desarrollando paralelo a la vigilancia que tiene Alberto en el dial. Una vez todos cruzan a la zona oriental, ya en la estación de combustible de la Avenida Venezuela, esquina Las Américas, prolongación, ahí ya los que están allá se van a reunir todos para decidir el plan, cómo es, porque recuerden que los que vienen del Cibao no saben a quién es que van a realizarle su operación. Ustedes podrán ver cuando llegan los vehículos, nosotros pudimos captar las placas de los mismos. Ahí está. Ahí está el otro vehículo. Ahí se desmonta Hueso, que son los ojos de Chucky afuera de un taxi. Eso es un taxi que pidió que lo llevara ahí, que posteriormente lo deja más adelante porque él decide dar una vuelta a pie, dar una vuelta, pero como esto queda a unas dos o tres cuadras de la estación de combustible, él llama a su taxista de confianza, y su taxista de confianza llega en su K5. Miren ahí el video donde están ellos, se desmontan y se montan en el vehículo. Ahí llega el K5 con Hueso. Se estaciona bien. Entonces, ¿quién? Se le para detrás el siguiente vehículo. Se desmonta Hueso y se monta en el carro donde está Rolfi, el que va a disparar, y le muestra dentro del vehículo la fotografía de la persona a quien deben disparar. Ya dieron la vuelta, ya él le mostró la fotografía. Lo siguiente es poder a ir a ubicar a la persona de la fotografía. Ustedes pueden observar la misma mesa, están, le disparan a David. Miren aquí el bloque de abajo. Miren dónde está Alberto Rodríguez. Todo el mundo se fue de la discoteca, menos Alberto Rodríguez. Se quedó en el mismo sitio, observando que se haya ejecutado el plan, mirando. Obsérvelo en el recuadro de abajo. Todo el mundo se fue. Ustedes vieron que Sixto David ayuda a levantar a David cuando es herido. Sin embargo, la discoteca o el bar se limpia y el único que permanece es el señor que está desde las 5:40 en el bar. Que luego de todo, entonces es cuando se marcha. Este es otro ángulo de cuando ocurre el hecho. Se
produce el disparo y todo el mundo desaparece, pero él se mantiene, observando que la operación se diera. Toma su cerveza y vuelve y la pone, pero se queda ahí solo, en plena observación, verificación. Todo el que está ahí se sorprende con el disparo, pero hay una persona que no se inmuta, que simplemente observa qué fue lo que se ejecutó. Produce una conversación por teléfono. Y luego se marcha. Esa es una repetición del momento en el que ocurre, visto desde otra cámara, donde hasta los que estaban del otro lado volaron, pero él cogió su cerveza para asegurarla. Entonces, antes de poner el otro video, permítanme darle algunos detalles. Cuando se produce la operación, que se produce la conversación a la cárcel, pero venga acá, ¿y dónde está el dinero? No, pero ustedes hicieron un tollo. Ustedes no le dispararon al que debieron dispararle. Sí, pero ¿dónde está el dinero? Ya, usted va a tener que pagarnos como quiera. ¿Qué hacen estos individuos que realizan esta operación, que vienen desde el Cibao para la operación? Raptan a Hueso. ¿Por qué raptan a Hueso? Porque Hueso es su única garantía, porque es el contacto de Chucky con la calle. Entonces le dicen a Chucky, no, si tú no nos pagas, tú perdiste a Hueso. Y Chucky le dice, pero ustedes no hicieron lo que tenían que hacer. Bueno, pues entonces tú no vas a ver a Hueso. Y Chucky debe pagarle 50 mil pesos a ellos para que produzcan la libertad de Hueso. Para que produzcan la libertad de Hueso. Entonces, el siguiente video que yo le voy a mostrar a ustedes. Ya yo le dije que estos señores estuvieron presos en la cárcel de La Victoria. Ya yo le dije que Víctor Hugo estuvo preso por violación a la 188 sobre drogas, ley 36 sobre porte de armas, ley 7202 sobre lavado de activos, que Carlos Nay está condenado a 20 años, que lleva 13 años preso y alrededor de 7 meses, que se conocieron en la cárcel de La Victoria. Entonces, en el proceso de investigación, ¿qué hemos encontrado? Víctor Hugo Gómez, junto a los demás que ustedes pueden apreciar ahí. Esta información no es de hace un año, ni de hace dos años. Esa información es de este año, reciente, el mes de marzo. De lugares estratégicos para esta organización desde el Valle del Río Grande. 33 personas al menos fueron arrestadas en Houston, Sugarland, Dallas, Pasadena, Beaumont, Katy, Washington, Eagle Pass, Boston, Miami, por mencionar algunos. Todos ellos se enfrentan a cargo de posesión de cocaína, tráfico de drogas y lavado de dinero. Autoridades federales dijeron que tan pronto como la próxima semana, los implicados en esta investigación estarán siendo presentados en la corte, enfrentando los cargos formales. Reporto para Noticias, Univisión 45, Daisy Lewis. Entonces, cuando nosotros iniciamos, le dijimos
Los hechos probados, las evidencias probadas son las siguientes. Ahí está. Muchas gracias. Bien, una vez finalizada la presentación del señor director general de la Policía Nacional, vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas. Yo tengo aquí anotadas unas 11 personas que se anotaron con interés de preguntar, así es que vamos a... Ah, muy bien, pues Lara, con mucho gusto. Loida Peña, del periódico Hoy. Yo estoy anonadada. Por favor, Loida, las reglas son las siguientes. Por favor, dame un segundito. Las reglas son las siguientes. Tú haces la pregunta, dice a quién se la dirige, y es una pregunta por medio y periodista, porque son muchos. A los dos, al director de la policía y al procurador general. En el recuento que te han hecho, la mayoría de las personas involucradas en son delincuentes que están presos, uno y otros que acaban de salir o que son perseguidos. ¿Cómo se explica que todavía a estas alturas, desde las cárceles de este país, se estén dando órdenes a través de celulares, mandando a asesinar personas? Una etapa que uno cree que había sido superada. Que en realidad, ¿cuántos de los involucrados, si son todos los que tienen ficha delictiva? ¿Cómo no lo? Muchas gracias. Primero, corrijo la información de que la mayoría no está en prisión. El hecho, como fue explicado, se origina por una presunta orden de una persona desde los Estados Unidos, siendo esa persona el señor Víctor Hugo, que está prófugo. Y desde Estados Unidos, prófugo, pues da la orden y llama a sus ex compañeros de celda, de prisión, desde hace unos años. Dos de esos ex compañeros dentro del grupo de más de 10 guardan prisión. Precisamente por esas dolencias que tiene el sistema penitenciario, no en República Dominicana, sino lamentablemente en toda Latinoamérica y en muchos otros países del mundo, hemos decidido hacer la ampliación, reconstrucción de prácticamente todos nuestros recintos penitenciarios, lanzando el plan más ambicioso para revolucionar el sistema penitenciario en República Dominicana, para lograr reinsertar el interno a la sociedad, evitar el hacinamiento, respeto a los derechos humanos y lograr que esas personas no delincan, porque en una situación de hacinamiento, como la hay en la gran mayoría de todos los países de la región, lamentablemente no se logra, bajo esas situaciones y en las cárceles tradicionales, no aquellas del nuevo modelo, lograr colocar a un interno de nuevo en la sociedad. Por eso, por primera vez, hemos lanzado un plan de humanización del sistema penitenciario. Ante ese reto, estamos dando una solución que está en este momento activa y en proceso. Wilkin de la Cruz, de Noticias Sin. Buenas tardes, buenas noches, más bien. El señor Sisto y Víctor son primos. En 2011 fue que Víctor estuvo preso, magistrado, según lo que usted decía, y fue una especie de chivateo. Lo chivateó y por eso, del 2011 fue el chivateo al 2019 cobrar esta deuda, una pregunta. Y otra, ¿cuál es el historial del señor Sisto David Hernández? Sisto David Hernández y la amistad con David Portillo, el tipo de amistad que tenía. Tres preguntas en una. Le voy a responder y posiblemente me auxilie del magistrado y del director de investigaciones. Pero le voy a responder. La relación de Sixto David Fernández y de David son amigos. Son amigos, se conocen. Usted pudo apreciar que él llega primero, es como la avanzada. Prepara la silla, aquí que nos vamos a sentar. Ya ustedes saben que tienen que ayudar, para acá viene David. O sea, una relación, él se dedica, tiene un negocio de mecánica, un taller.
y no tiene un historial delictivo, no presenta un historial delictivo. Marley Rivera de SPA. Ningún tipo de preocupación, porque esto es ciencia, esto es una investigación seria, como la hemos presentado en el día de hoy, con pruebas irrefutables, con audios, con videos, con extracción legal a los celulares ocupados a las personas, con fotografías. La verdad es que no creerlo es por un deseo de no creerlo, porque la ciencia es la ciencia y las evidencias son evidencias. Estas son pruebas, lo demás son conjeturas naturales, como le he expresado, en una situación tan delicada y tan lamentable que requiere de una respuesta rápida. Pero nosotros no hemos querido apresurarnos para hacer el trabajo de manera seria y científica y presentarle a ustedes y al mundo que se ha preocupado por nuestro David Ortiz pruebas fehacientes que puedan sustentarse en un tribunal, porque lo que nos interesa es que los culpables, los responsables, aquellos materiales, aquellos intelectuales, todos les caiga el peso de la ley, sin importar a quién intentaban disparar y asesinar. Bien. Señor procurador, que olvidé. Miren esas fotografías. Miren esas fotografías que están a nuestras espaldas. Que se entreguen a estos tres individuos, que busquen la forma cual que entiendan pertinente y que se entreguen. Porque nosotros los estamos buscando y no pararemos un solo instante hasta producir su captura. Les repito que estamos teniendo la colaboración de esas agencias de los Estados Unidos y que nosotros los estamos buscando, que se entreguen por la vía que entiendan pertinente. Bien, Marisa Jorge de Hilando Fino. Catherine Sánchez de CDN. Sí, sigue siendo investigado. Sí, claro. Fíjese que nosotros dijimos que estamos dando los hechos hasta este momento. Continúa, claro que sí, continúa siendo investigado. No, yo no le puedo dar más detalles que los ofrecidos hasta este momento. Bien, Patri de CNN. Señor procurador, por favor, si el objetivo no fue matar a David Ortiz, ¿por qué en los documentos judiciales que salieron el mismo lunes, los documentos de ustedes, dice que la noche del incidente los sospechosos se dieron seguimiento a David Ortiz? ¿Dónde usted vio eso? Eso está en los documentos que salieron acerca del caso de Hueso. ¿Eso usted lo vio en un periódico? No, tengo los documentos. Los documentos hacen referencia de seguimiento al objetivo. No, a David Ortiz. Lo tengo acá. ¿Eh? Nuestros documentos, preparados por nosotros o por el Ministerio Público, señalan al objetivo. ¿Lo puedo citar si usted quiere? Pero allá está contestado. Nuestros documentos señalan eso. Bien. Teresa Casado, del periódico El Día. Yo quiero, mi pregunta es, pueden responder a cualquiera de los dos, o para los dos. Ambos personas son de contextura diferente. ¿Cómo ustedes saben que ellos se confundieron
y realmente cuánto fue que pagaron para ese servicio? Bueno, lo primero es que desde el principio hemos dicho que lo que le ofrecieron fueron 400 mil pesos. Es que es muy poco para tanta gente. Bueno. No cabe. Mi matemática bueno, es muy mala, entonces. Hay algo importante y es que ellos no están muertos ni están sueltos. Ellos están ahí. Entonces 2 mil pesos más o menos cada uno, una muerte. ¿Está devaluado entonces este ejercicio? Bien, gracias Teresa. Teófilo Bonilla del Nacional. Gracias. Tanto al procurador como al director general de la policía. Sí, permiso. Dice la compañera aquí que el físico que era muy diferente. Eso es agregando algo. Pero realmente la pregunta mía es... 3 meses antes, David Ortiz le chocaron su vehículo, su jipeta, una jipeta Mercedes-Benz. ¿Tiene algún tipo de información la policía o la procuraduría sobre ese incidente donde David tuvo que guarecerse en una estación de bomberos? Como le ofrecimos y le informamos previamente, el señor David Ortiz, cuando fue entrevistado por nosotros, por mí personalmente, nos aseguró que no tenía ningún tipo de problema con nadie, que no había recibido ningún tipo de amenaza y señaló que no le había hecho daño a nadie. Por lo que entendía él mismo que ese hecho no podía dirigirse a él. Le sorprendía y no lo creía. A pesar de eso, nosotros desarrollamos todas las hipótesis. Quiero aprovechar para resaltar, ya que dos queridos periodistas han mencionado la diferencia de la contextura física. Les recordamos lo que acabamos de mencionar. El tema no era la contextura física, era una fotografía bajo la cual se le envió a varias personas tomada esa misma noche. Ustedes vieron la comparación de la fotografía y ustedes pudieron ver la gran similitud en la fotografía, que es muy distinta a la similitud corporal en el día si lo colocamos bajo otras circunstancias. Ahí la luz, la oscuridad de la fotografía fue la que lamentablemente jugó un papel y hizo cometer ese error en contra de nuestro David Ortiz. Ronnie de la Rosa, Telecentro. No me respondieron la pregunta. Magistrado, se menciona dos mujeres en el caso, una detenida y una prófuga. ¿En qué parte de la investigación caen estas mujeres? Porque en el video que ustedes presentan, en ningún momento hay una mujer. Y otra pregunta, la que hicieron los compañeros. Dos personas totalmente diferentes, una persona alta. ¿Cómo fue que se confundieron al momento de ejecutar esta persona? Si eran unos sicarios novatos, si fue que se confundieron, ¿cómo? Con relación a las dos mujeres, la que está detenida en este momento es la esposa de Oliver. Se le ocupó a ella el vehículo en el que se cometieron los hechos. Se está en el proceso, no se observa ni ninguna cámara otra mujer, sin embargo lo que manifiestan cada uno de los detenidos que estaban presentes en el lugar es que el cirujano andaba con una mujer. Y también cuando se realizaron los allanamientos, los desplazamientos en el interior del país, en la ciudad de Mao, donde fue capturado Oliver, también se en información testimonial se manifiesta que él andaba con una mujer. Por eso han salido a relucir estas dos mujeres. Maylin Reyes, Telemicro. ¿Cuál cartel? ¿El que mostramos? El
Bueno, esa información nosotros la pudimos extraer de los noticieros. Sin embargo, nosotros hemos estado investigando si se ha producido la entrada por alguno de nuestros puertos o aeropuertos de Víctor Hugo. Si se ha producido la entrada de Víctor Hugo por algún puerto o algún aeropuerto, y hasta este momento no. Rosa Flores de CNN. Hola, buenas tardes. Disculpe, yo tengo una pregunta, pero sobre los americanos que murieron. Se ha descartado que el alcohol pirata fue contribuyente a un caso. Perdón, Rosa, pero esta rueda de prensa es sobre el caso Ortiz. Tu pregunta tiene que ir dirigida sobre el caso que estamos tratando, por favor. Si tienes una pregunta sobre el caso Ortiz, si no, pasamos a otro periodista. Y, perdona, Julieta. Perdona, solo quería comentarle que en los próximos días las autoridades encargadas de poder darle esa información precisamente también estarán seguramente convocándole y conversando con usted. Bienvenida a la República Dominicana y gracias por su interés con todos nuestros temas. Como hemos indicado, todas las preguntas que tengan que ver con el caso David Ortiz, para los que han sido convocados, con gusto, las próximas les serán próximamente respondidas por las personas que están encargadas del tema. Yudelka Domínguez, del Listín Diario. Así mismo, mire, muy simple. Carlos Nay apenas tiene como un año en el 15 de Asua. Carlos Nay estaba preso en la Victoria y de la Victoria fue transferido a La Vega en el 2015. Y fue transferido a La Vega en el 2015. Y luego, posteriormente, fue transferido a la cárcel del 15 de Asua. Pero en ese entonces, en el 2011, y tengo la evidencia aquí, estaba en la cárcel de La Victoria. Gracias. Danico Coto de AP. Sí, Danico Coto. Danico. ¿Puede explicar, o sea, David Ortiz es una figura muy reconocida, y cómo es posible confundir a alguien de ese tamaño, que es reconocido, a pesar de la foto que mencionaron, cómo es posible esa confusión? Usted ve las dos fotos. Ve al señor David que está abajo, ¿lo ves? Que tiene el pantalón blanco, lo reconoce al señor David. Ese no es el señor David. Y usted lo está reconociendo como el señor David. Cuando ellos llegaron, ¿cómo? Vieron una foto. Usted misma acaba de confundir a David Fernández con David Ortiz. No, señor, simplemente estaba hablando de ti. Desde luego, yo le pregunté si ese era David Ortiz y usted contestó sí. De nuevo, estaba hablando de ti, estaba. Bien. Todos interpretamos que usted también lo confundió. Entonces les contesto. Es muy simple. Lo que se transmitió fue una fotografía. Esa fotografía que está ahí abajo, como ustedes observaron en el video, da un disparo de espaldas. Le muestran una fotografía que tampoco se la queda el matador. Esa fotografía circula por varios de los teléfonos. Él la muestra y él va y toma el disparo. Usted la acaba de confundir. Imagínense esas personas que seguro tienen mucho menos educación e intelecto que usted. Bien, Natalie Faxa de Nuria Investigando. Pues seguimos con Sofía La Chapelle de Telemundo. Y tres pruebas. Ustedes mencionaron
Como le hemos comentado, estamos trabajando arduamente para mejorar nuestro sistema penitenciario, no solamente en términos humanitarios, sino como lo hemos mencionado, en términos de protocolos de seguridad, para evitar que esas personas puedan cometer cualquier tipo de delito. Nosotros tenemos en nuestro país dos modelos, un modelo que llamamos el nuevo modelo y un modelo tradicional, donde vamos emigrando de ese modelo tradicional hacia el nuevo modelo. Ese nuevo modelo que tenemos ha sido objeto de admiración, reconocimiento y copia por muchos otros países en la región. El tradicional todavía tiene muchos retos y trabajamos día a día para poder identificar cualquier persona que viole la ley dentro o fuera de nuestras cárceles, dando hasta la fecha buenos resultados, aunque todavía tenemos un enorme reto y por eso estamos trabajando arduamente. La respuesta es que estamos trabajando arduamente para mejorar la seguridad y nuestro sistema penitenciario. Siempre. Carolina Lorenzo de Super Canal. Gracias a ti. Seguimos con Ignacio Sánchez de Antena 7. Para informar a la sociedad que es un derecho que tienen de poder recibir información oficial de las instituciones encargadas de prevenir y perseguir la criminalidad. Te doy las gracias por su presencia. Gracias. Para terminar, la última pregunta a Dionisio Soldevila de la edición de deportes del periódico Hoy. Para responder esa pregunta, establecer que el señor Víctor Hugo tiene un vínculo con Sixto David, pero no con Alberto. O sea, Alberto no tiene un vínculo con Sixto David. En la investigación no se establece. Lo que sí se establece es un vínculo de David Fernández con Víctor Hugo. Y él ha alegado que es un vínculo de carácter comercial que se rompió en algún momento y que por eso terminaron con diferencias. Luego, cuando él cae preso, aduce Víctor Hugo que fue porque David lo chivateó, lo tiró para adelante, como dice, se dice vulgarmente. Y de ahí es donde se desprende la maldad de Víctor Hugo en contra del señor Sixto David Fernández. Eso es todo. Bien, la última pregunta la va a hacer Dalton Herrera del Listín Diario y con eso cerramos. Dice el audio y está en las redes, usted lo puede buscar, que han sido apresados varias personas y que faltan por apresar, pero no dicen que Víctor Hugo se encontraba detenido en ese momento. Es que nosotros no hemos dicho que ingresó al país, nosotros no sabemos si él está aquí. En ningún momento nosotros hemos dicho que él está aquí.
Nos preguntó una joven, le dijimos que hicimos una investigación y a través de los controles migratorios de nuestro puerto aeropuerto hemos establecido que no ha entrado al país por ningún puerto o aeropuerto regulado. Entonces, ¿cómo hacen el contacto él con los autores materiales si él todavía las autoridades al día de hoy no saben si está en el país o dónde? La próxima pregunta, José Wilkin, por favor, tiene que mantener el orden establecido. Por favor. Gracias. Pregunta en inglés y en español, por favor. Señor Bautista, do you believe that Mr. Gomez is still in the Dominican Republic, still on the island? ¿Saben si Gomez está en la República Dominica? Nosotros entendemos que él está aquí. Still on the island, still here. No, Víctor Hugo. No, Víctor Hugo. Nosotros entendemos que en el proceso de investigación que estamos llevando en este momento, no tenemos información de que se encuentre en el país. No tenemos información de que se encuentre en este momento en el país. Muchísimas gracias. Con eso terminamos.